¿Cuáles son los pronósticos para el partido de esta jornada número 8, en donde los Pumas de la UNAM harán el viaje hasta la Perla Tapatía, en Guadalajara, donde enfrentarán a las Chivas en el Estadio Akron, en este clausura 2024? Ante la inminente batalla que se avecina en el estadio, es imperativo analizar los factores que podrían influir en el desenlace de este vibrante duelo. Las cifras arrojadas por la inteligencia artificial nos ofrece un panorama esclarecedor. Chivas cuenta con el 35% de probabilidades de alzarse con la victoria, mientras que Pumas ostenta un 45% de salir triunfante. Por su parte, el empate se posiciona como una alternativa plausible con un 20% de chances. Los marcadores más probables son que Pumas se imponga por un 1-0 o un empate 1-1. Por otro lado, Chivas se reencuentra con los Pumas tras la última liguilla. Fue con un marcador 1-0 que el rebaño perdió contra los Rayados en la cancha del Estadio Victoria, algo que tomó por sorpresa a un cuadro dirigido por Fernando Gago, que se había mantenido invicto desde la segunda jornada, en donde cayeron ante Tigres por marcador de 2-0. Otro factor más con el que tendrían que lidiar en el rebaño es que en este juego es el hecho de que Víctor Guzmán y Jesús Orozco Chiquete ya han recibido un total de 4 tarjetas amarillas en este clausura, por lo que una cartulina preventiva más los llevaría a perderse el siguiente compromiso del torneo. Además, en el caso del Pocho, el mediocampista es el capitán del conjunto rojiblanco y es el actual goleador del cuadro tapatío, luego de que ya marcara 5 goles en lo que va del semestre. Recordemos que el último antecedente entre estos dos equipos fue en la liguilla pasada, en donde Pumas eliminó a Chivas en los cuartos de final de la Apertura 2023 por un marcador de 3-1 global, y esto le pone un sabor especial a este partido entre rojiblancos y universitarios. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.